Ahora sí, family, como habéis visto, pues nos hemos ido del viejo taller. Pero tranquilos, ya que estamos en un nuevo estudio muy guay, donde haremos vídeos mucho más pepinos y proyectos mucho más grandes. Bienvenidos al nuevo estudio de grabación de The Drones. Ahora nos hemos venido a un espacio mucho más grande donde podremos hacer proyectos brutales. Si os fijáis, ahora estamos aquí en una mesa nueva donde haremos presentaciones, podemos hacer builds pues muchísimo más grandes. Ahí tenemos colgado el dron de Star Wars, por ejemplo. Y ahora podemos hacer ya todos aquellos vídeos que tenía en mente. Quería hacer una nave de Star Wars grande, en mi casa no me cabía y aquí va a ser posible hacerlo. Además, si os fijáis, tenemos un fondo ahí mucho más chulo. Tenemos aquí una mesa con una nueva zona de trabajo donde podré pues hacer los builds de los drones que haga, reparaciones y todo lo que necesitemos para el canal. Y además, si os habéis dado cuenta, la calidad de imagen ha mejorado muchísimo, ya que ya no grabo con el móvil, estamos grabando con una cámara pepina y no está aguantada por un trípode. Chicos, realmente os presento a Ferran, que a partir de ahora... Ferran, ¿cómo estás? Bien. Ferran, ¿todo bien? Todo bien. Chicos, peor actor de la historia, pero bien. Tienes la cara un poco borrosa. Mejor. Chicos, a partir de ahora vais a ver a Ferran mucho en las historias, ya que él es el culpable de que de drones haya pues tomado este cambio. Ya que estamos en una sala que es suya, estamos metidos dentro de su empresa, nos ha cedido este espacio para grabar de drones, ya que es un viejo colega mío del instituto y además es súper fan de drones y me dijo, oye Eric, tengo un espacio que te puede ir de lujo para grabar y por qué no sales ya del cuchitril ese. Así que nada, aquí estamos. Ferran, merci, y además encima me acompañará a grabar y en las nuevas aventuras de drones. Así que nada, ahora que ya conocéis a Ferran, vamos a ver las oficinas, ¿vale? Vamos a hacer un rápido room tour de las oficinas de Ferran, ya que son un punto clave en el nuevo de drones. Las vais a ver muchísimo, ya que son muy grandes y van a dar mucho que hablar. Así que seguidme, porque os van a brutalizar. Chicos, aquí lo que tenemos... ¿Y si lo hacemos con un dron mejor esto? ¿Pero un dron cómo? Pues, ¿con un cinewhoop? Sí, con un cinewhoop. Pero tu cinewhoop no está montado. Ya. El muy friki de Ferran se compró un cinewhoop. Aquí lo tenemos. Es mi dron de iniciación. ¿Por qué te compraste un cinewhoop, tío? Porque vi vídeos ejemplo y me moló. Pero te moló. No tengo ni idea de volar, ¿eh? El pavo compró un cinewhoop. Este cinewhoop es el clásico, ¿vale? Que vale unos $99. $99 un frame, tío. Ya, tío, qué mal. Y nada, lo montaremos, pero ahora mismo pues no tenemos los motores, no tenemos la electrónica. ¿Cuándo llega? Un par de semanas, seguramente. Y le haremos una review. ¿Qué os parece si en vez del cinewhoop, porque no podemos usarlo, convertimos nuestro amigo, el Wizard X220HV, el del Death Roll, en un Wizard cinewhoop? Cinewhoop 6S. Cinewhoop 6S, mola. No hace falta que la pilles, ¿eh? Perdemos subs. Pero
¿Preparado? Preparado. Vale, chicos, vamos ahora a hacer este room tour con nuestro Wizard Zinobook. Y lo que vamos a hacer es nada, hacer un repaso de... No toques. Un repaso de todas las estancias y Ferran nos va a ir narrando más o menos por dónde vamos. ¿Ya te fías? No mucho, la verdad. ¿Armo? No armes, no toques nada, Carlos. ¿Te dejo un poco de gastado? No dejes nada. Dios. Vale, antes de nada decir que si no tenéis una mega nave industrial, no hagáis esto en casa, ¿vale? Ya que ir con un dron, con unos pequeños paragolpes hechos en una impresora 3D, no es algo muy seguro. Armamos y vamos allá. Poco a poco. Vale. Qué puto miedo, chaval. Da mucho miedo. Vale, Ferran, cuéntame qué es toda esta zona. Aquí, bueno, es la sala principal, aquí normalmente se hacen las reuniones, así con el equipo. Vale, mira, ahí estamos nosotros. Hola, chicos. Vale, ¿qué más tenemos, Ferran? Por aquí, a la derecha, ¿qué hay? Vale. Donde tenemos ahora una impresora... Ahí está. Ultra china, que un día me va a quemar la empresa, va a petar. Chicos, ahí tenemos la Ender 3, os hablaremos de ella más adelante. Uy, cómo cuesta llevar un 5 pulgadas por un sitio de estos, ¿Por dónde estamos? Estamos en la sala de reuniones. Has dado contra la pared, ¿no? He oído. No, creo que he tocado un proyector. Vale. No sé, algo. Vale, estoy yendo, Ferran, ahora mismo hacia tu despacho. Aquí es donde... Aquí es donde ves YouTube todo el día. Y me saco los mocos también. Vale, está todo muy, muy, muy ordenado. Oh, Ferran, creo que se ha ido todos los documentos a tomar por culo. Ferran, sí. Ahí tenemos Peña trabajando. Y aquí abajo hay algo muy, muy, muy interesante, chicos. Ferran, ¿te atreves a bajar, no? Lo peor es que es una escalera de caracol. Y vamos a intentar bajar. Describe un poco lo que hay abajo, Ferran. Bueno, abajo hay una pequeña zona de producción. Vale. De... Voy a intentar ir poco a poco. Esto va a ser muy complicado. Va a reventar, fijo. Nunca había hecho una escalera de caracol con un drone. Vale. Estoy bajando. ¿Estás abajo? Estoy abajo, Ferran. Estoy abajo, Ferran. Tengo vídeo. Ferran, estoy abajo y tengo vídeo, tío. Pero bueno. Y tengo muy buen vídeo. Bueno, coméntame un poco lo que hay abajo, Ferran. ¿Por dónde estás ahora? No sé, en la zona de la nevera esta térmica que tienes aquí. Vale. Cuéntame un poco sobre la nevera esta. Es un equipo para comprobar la resistencia de la electrónica a los cambios de temperatura. Vale. Por ahí, supongo que estás en la zona de las bobinas también. Y de... Sí, estoy, no sé, Ferran, estoy dando vueltas, tío. No me quiero cargar nada, estoy muy, muy cagado. Tengo buen vídeo, tío. No lo entiendo, Tengo buenísimo vídeo. A lo mejor la escalera de caracol y todo el metal que hay allí hacen. Voy a intentar subir otra vez de nuevo. Vale, va. Hola, qué cago, tío. Nunca había hecho esto con 5 pulgadas, Ha sonado muy mal. ¡Oh, no! Ferran, ábreme la puerta, tío. Que me creo poderoso. Yo tengo puro miedo. Yo me escondo detrás de la puerta. ¡Sí! Chicos, hasta aquí. Mal. ¿Te has cagado un poco? Un poco. Yo también. Voy a revisar mi estudio porque... Si os fijáis, en el nuevo tablero de herramientas está totalmente vacío, está inmaculado, ¿vale? Lo he terminado esta misma tarde y me gustaría tener pegatinas de todos vosotros, ¿vale? Sé que muchos pilotos, sé que mucha gente que sigue este canal tiene pegatinas y me gustaría que me las mandaseis para irlas pegando por aquí. En el tablero anterior tenía un montón de pegatinas, pero ahora, pues bueno, esas se han quedado allí. Abajo en la descripción os dejaré el apartado postal de drones para que me la mandéis, ¿vale? Así que nada, así todos formamos un poquito parte de este canal y nada, poco más, eso, que molaría un montón. Ferran, ¿has terminado ya de recoger la habitación? Cabrón. Vaya gracia, ¿eh? Vale, chicos, una cosa...
cosa súper interesante que tenemos aquí en las office estas de Ferran es que aquí abajo en el taller donde estamos ahora, si os fijáis, es una zona bastante rollo industrial. Aquí él hace cosas de componentes electrónicos más o menos raras, ¿no, Ferran? Más o menos, ¿qué hacéis aquí abajo? Bueno, básicamente nos dedicamos a hacer conversores de medio, a la electrónica para transmitir a través de la fibra. Hacéis cosas científicas. Si lo quieres decir así, sí. Son cosas muy frikis, chicos. Y una cosita muy interesante es esta, ¿vale? Ferran trabaja con condensadores y cositas que nosotros ponemos en nuestros drones, ¿vale? Y estábamos así hablando y me dijo: Eric, ¿alguna vez has visto cómo peta un condensador? A muchísimos de vosotros os he explicado cuando estamos haciendo un vídeo, sobre todo, más bien estos, os explico que tenéis que poner la polaridad muy bien, ya que si la ponemos cruzada, esto es como una pequeña bomba, ¿vale? Es como un petardo. Así que hoy, aquí, en The Drones, vamos a ver qué pasa cuando explotamos un condensador. El negativo en el rojo. Nunca lo hagáis. Petar hacia arriba, ¿verdad? Sí, teóricamente sí. ¿Le has enchufado? Ahora. Tiempo. ¿Por qué lo petas, Ferran? Poco a poco, porque tiene que hervir. ¿Está hirviendo? ¡Dios! ¡Uy, le está pegando chispitas! ¿Probamos ahora el pepino? Mira, vale, si está petado así, el pepino va a petar brutal. No mucho más, pero sí un poco más. O sea, chicos, acabáis de ver lo que pasa con un condensador enano. Imaginaros lo que puede pasar con uno grande. Vamos a verlo. 3, 2, 1, potencia. ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡Ha sido brutal! ¡Ha hecho pa! ¡Para arriba! A ver, a ver. Ha volado. Ah, no, mira, está aquí. ¡Uf! ¡Qué peste ha churrascado, tío! ¡Qué peste, tío! Mira, mira. Ha petado por aquí, parecía confeti, tío. Parecía confeti. Así que, chicos, ya sabéis que si cambiáis el condensador de polaridad, os llevaréis un buen susto. Bueno, chicos, hasta aquí este primer episodio de El Nuevo de Drones. Espero que os haya gustado muchísimo, pues, todo esto. El capítulo, el nuevo estudio, las nuevas oficinas, el nuevo taller de abajo, que va a dar mucho que hablar, tendrá muchísimo protagonismo en esta serie. Y poco más, Ferran, ¿qué pasa? ¿Has pasado bien? Bien, muy bien. Chicos, tráeme para acá la cámara. Ferran, este primer episodio superado con éxito. Sí, bastante bien. Casi nos cargamos las oficinas. Sí, uff, nos van a matar aquí. Pero bueno, ya las repararemos en el caso de rotura. Y haremos algo. Y haremos algo, exacto. Family, poco más, que muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Dadle un super like a este vídeo si vosotros estas oficinas no tendrían ningún tipo de sentido. Y poco más, que nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo super fresco, super pepino y a partir de ahora, super enorme. ¡Familia, hasta luego! Surprise, motherfucker.